Bien, de primera vista vemos que tienen dos pósteres. ¿Quieres comentar algo? Tienen dos pósteres, vemos descripción, fase del juego que tienen cuatro, hablamos de la instalación, material, organización, justifican la intensidad y la energía, vamos viendo los tiempos, tiempo total 45, información 5 y organización 5, de actividad motriz 35 y dentro del objetivo 25. Hablamos de las diferentes puntuaciones y penalizaciones, los aspectos clave, cuidado, atención, prevención, el logo de la asignatura, objetivo. Ian, léeme el objetivo motores, por favor. ¿El motor? Sí. Trabajar las habilidades motores básicas, mejorar la resistencia aeróbica, coordinación, agilidad, lanzamientos y recepciones. Bien, bien, bien especificado. ¿Alguien me lee, por favor, los de consecución? Sí, María. Venga, María. Sí, sí, es que te crees tú, esto es un reto. Realizar todas las fases de manera óptima, cumpliendo con el reglamento para conseguir la mayor puntuación posible en cada una de ellas. Finalmente, resolver un código. Faltaría concretar un poquito cómo conseguir esa puntuación. Cómo conseguir los puntos de cada fase. Lanzando, cogiendo balones, marcando tal, ¿vale? Y los objetivos meta, por favor, Alejandra. Conseguir finalizar todas las pruebas con la mayor puntuación posible y ser el primer grupo en resolver el código final para ser los ganadores del juego. Bien, el meta se está cumpliendo. Lo habíamos puesto, realizar todas las fases de manera óptima. Pensábamos que con eso estaba bien, pero de consecución. ¿Sabes lo que pasa? Que de manera óptima, pero ¿cómo? Ah, vale, vale. ¿Cómo? Sí, sí, lanzando, sí. Golpeando, recepcionando. Como lo habíamos puesto arriba, pero diferentes. Habilidades matrices básicas. Lo habíamos aquí. Ah, bueno, sí, sí, vale. Clasificamos. De acuerdo. Vale. Bien, y pasamos al siguiente por aquí. Tenemos aquí las diferentes pruebas o fases. Bien, por aquí. Hablamos de trofeos, colaboración, cooperación, los contenidos y demás. Pues aquí ya vamos a explicar. De las correras, más que veo que ya sí, pero también te digo, menos mal que no había copilado. No, el copilado tenía atrás. De hecho, está en el suelo. La única. La única. La única. La única. La única. La única. La es el piloto en ese momento. Atento, atento. A ver, que alguien ha dejado algo. Atrapado. Queridos estudiantes de ciencias del deporte, quedáis totalmente encerrados en el gimnasio. Contáis con un tiempo de una hora para lograr encontrar la llave que abre las puertas o moriréis con una gran explosión que se producirá. ¡Es que así que ya sabéis. Trabajad por equipo y superad todas las pruebas antes de que se acabe el tiempo y explote el gimnasio con vosotros dentro. Tras cada prueba se os dará una pista para finalmente resolver un código que abrirá la caja donde se encuentra la llave y una serie de premios. ¿Qué equipo lo logrará primero? ¡Vamos! ¡No perdáis el tiempo! Pues ya sabéis, chicos. Para el equipo y vamos rápido que se nos acaba el tiempo. Se me cae un par encima, hijo. Vale, a ver. Hombre, es que ahora sí no me vale. No sabía ya cómo pasar. Me encontré ahí atrapado. Que sí, pero hasta donde me da el cuerpo. ¿Ya está mejor ya un poquito? Sí. Ya al menos, ya no he muerto viniendo para acá. Ha ha ha!
adelántalo, adelántalo a la línea negra, que si no, no salen. A la línea negra. Perfecto, gracias. Es que si no, no entra en plano. Thank you.
Puntuación después de la segunda fase.
Damián, mueve el peto amarillo. Mueve el peto amarillo que se ve al marcador. Me he confundido.